Hola, muy buenos días a todos hijos de Killer Creeper 55. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida vida el día de hoy? Yo me encuentro de luxe muy Gucci, mi pana, estrenando intro, aunque no me convence del todo. Actúas en forma extraña últimamente. El día de hoy traigo para ustedes un nuevo juego para sus cacahuaticos móviles. ¡Desgraciado! Como ya vieron en el título, el juego del día de hoy se llama Sushi Cube o Suki Cube, no sé la verdad cómo se llame. I don't speak Choker School, my friend. Esto ya no es divertido, es triste. El juego tiene un valor monetario de 79 pejitos, que esto equivaldría aproximadamente a 3 trumpicoins y 64 centavos. Pero tranquilos si no tienen dineros. Si no tienen dineros para gastar en el juego, pueden pasarse por el comentario fijado a llorar conmigo por ser pobrecitos, giño giño. ¡Estoy feliz y enojado! Este es un juego de tipo plataformero en 3D. Este juego me recuerda mucho al Mario 64. Uf, qué recuerdos me trae ese juego. Este juego fue pedido por un suscriptor, ya saben que siempre los estoy leyendo y escuchando sus propuestas de juegos tanto en Android como en PC. No había otra manera. Este juego fue distribuido por Nodelcake Studios Incorporated, que es un estudio de juegos tipo indie encargado de otras joyitas como Flipping Legends, Summer Catchers, Alto Aventures, entre otros muchos más. Ya saben que hay que apoyar a las empresas que distribuyen juegos indie, porque así nos ayudamos a tener más y mejores juegos, que son los que nos entretienen y con los cuales es más ameno sobrellevar nuestra aburrida vida. ¡Puta, qué ofertón! El juego en la Play Store tiene una calificación de 4.2 estrellas, no es mala pero tampoco es buena, ya que les diré algunas cosas buenas y malas que tiene el juego a mi parecer. Esto les ayudará a decidir si quieren comprárselo en la Play Store o darle una probadita en el comentario fijado. Nos vamos a entender muy bien. Bueno, comenzamos con las cosas malas que tiene el juego. Ya saben, aquí nos gusta criticar de todo a huevo, que si X92, 13, 12, DDD. Bueno, el primer punto negativo que le veo al toque son los controles de los chinos, ya que se me hacen un poco pesados, si se puede llamar así. O sea, creo que les falta más optimización, porque aunque son simples al inicio, uff, como te cuesta esa wea. Eso y casi todos los comentarios que le tienen una puntuación mala es por los controles. A mi parecer ya deberían de haber arreglado eso hace tiempo. Otro punto negativo es que el juego dice que es compatible con Gamepad. Pensé que así sería más cómodo para mí jugar, pero a la hora de conectar mi Gamepad no me lo detectaba, así que ese es otro punto malo. Un último punto. Esto no me pasó a mí, pero muchos usuarios reportan que la pantalla se les queda en negro. Esto realmente no sé por qué suceda, porque a mí no me sucedió, pero yo imagino que eso solo les pasa a usuarios de Android 9 y 10. Ya saben que la mayoría de aplicaciones están teniendo error cuando se instalan en estas nuevas versiones de Android. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y como todo en la vida, como hay cosas malas, hay cosas buenas. Y aquí también se las cuento, y solo la verdad de las verdades verdaderas para mis suscriptores. Una de las cosas buenas que tengo que decir del juego a mi parecer, son unos gráficos algo sencillos pero realmente buenos, y con una música que ufas, mi pana, me recuerda mucho cuando jugaba en los Nintendos de los chinos, o sea, música como la de Super Nintendo. Otra cosa que hay que aplaudir son sus excelentes niveles, ya que gradualmente la dificultad de estos irá aumentando a medida que avanzamos de nivel. Y otro punto en sí es el que se pueda jugar sin conexión. Últimamente no veo juegos los cuales se puedan jugar sin conexión, y eso está muy sadness, perro de peluche. Así que en este juego lo podemos jugar sin conexión, y esos serían algunos de los puntos buenos que le veo. Hay bastantes, pero estos son unos de los más destacables. Si eres real, mejor dímelo ahora. Y se preguntará qué gran historia abarca este grandioso juego. Bueno, mi pana, no te lo preguntes, más que a eso voy al toque, mi rey. En este juego nos encontraremos con los Ruined Skulls, que esos vendrían a ser los malos. Ellos han robado todo el oro de Castle Cubeton. Solo Sushi Cube tiene el poder y todo lo que se necesita para recuperar el tesoro perdido del castillo de esos bravucones. Como ven, es una historia simple pero muy entretenida, como los Marios XDXDXDDD, pero aquí en vez de princesa es oro. No les diré nada más aparte de eso, porque seguro a ustedes como yo no les gustan los spoilers de los chinos, así que ustedes irán descubriendo y resolviendo puzzles en esta gran aventura que espero sean capaces de completar.
Bueno, yo por aquí me ando despidiendo de ustedes para que vayan al mero toque a descargárselo. Como siempre les digo, dejen su like y su suscripción para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me dan de qué hablar. Y no olviden tomar mucha... Y ya antes de irme quiero preguntarles qué les parece la nueva intro que me hice yo solito XD. A mí en realidad no me convence, pero también creo que es más un algo que pondría en el final. Ustedes déjenmelo en un comentario, ya saben que siempre los estoy leyendo. Y no olviden, mis panas, yo los quiero mucho y siempre luchen por sus sueños. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima, bye.